la trayectoria que ha tenido la obra Luz del Mundo durante estos 30 años. A su nombre y a su pueblo, alabe a Dios con ese aplauso que vive y reina por los siglos de los siglos. Te alabo. Let's go.
estar cantando este cantillo que se titula Rey. Amén. Les invito a acompañarnos todos con sus palmas. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran Yo Soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada. Tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia más profundo, pues somos hijos del gran Yo Soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada. Tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, sobre para que medites cuál es tu realidad, que es tiempo de actuar y es tiempo de aceptar que debes de cambiar tu forma de pensar y debes de cambiar tu forma de hablar y debes de declara de ti, declara de ver.
conviértete en las cosas que te ofrece este mundo, pero al fin del camino la muerte hallará. Por el camino que te lleva a la vida y a la felicidad. Pues te lo dice en San Juan 14:6. Yo soy el camino, la vida y la verdad. Cristo te invita a andar por el camino que te lleva a la vida y a la felicidad. Pues te lo dice en San Juan 14:6. Yo soy el camino, la vida y la verdad. Como la flor del campo, pero el que está en Cristo vida eterna tendrá. Cristo te invita a andar por el camino que te lleva a la vida y a la felicidad. Pues te lo dice en San Juan 14:6. Yo soy el camino, la vida y la verdad. Por el camino que te lleva a la vida y a la felicidad. Pues te lo dice en San Juan 14:6. Yo soy el camino, la vida y la verdad. Pido que me apoyen con sus palmas. Gloria. Gloria a Dios. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Amén. Sí. Yeah. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra. Eres mi amigo.
Él nunca falla, Él siempre es fiel. Ahora dice, díselo conmigo, majestuoso. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Díselo otra vez. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel. Amén. Señor les bendiga y les guarde. ¡Gloria! ¡Alaba, alaba, alaba! ¡Y a su nombre! Bueno, soy su hermano, el pastor Pedro, el esposo de la hermana Lea. Amén, amén. Tenemos 8 muchachitos y los que faltan. Esta campaña no va a parar, no va a parar. Esta campaña no va a parar, diga hermano. Esta campaña no va a parar, ¿por qué? Porque está dentro de mi corazón. Los fuegos caen, los mares salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, los mares salen, y los creyentes alaban al Señor. Diga hermano, esta campaña no va a parar, no va a parar. No va a parar, esta campaña no va a parar, ¿por qué? Porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, los mares salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, los mares salen, y los creyentes alaban al Señor. ¡Sí! ¡Alabando, alabando! ¡Arriba la alabanza, arriba la alabanza! Número 1.
mire cómo lo oye, pero mire cómo lo toca, pero mire cómo lo siente, pero mire cómo que se mueva, que se mueva, que se mueva con poder, que se mueva, 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 que se mueva con poder. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va el poder de Dios! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Señores! A ese hombre, a ese hombre. ¿Y quién está a tu lado? ¡Dígalo! ¿Y quién está aquí? ¿Y quién está contigo? A ese hombre, a ese hombre. ¡Fuerte aplauso al Señor! Y a su nombre, oramos a Dios y pasamos, ¿verdad?, hoy en esta primera noche de estas tres noches, al siervo de Dios invitado desde Cumaná, estado Sucre, desde el Medio Oriente, el hermano árabe sirio. Oremos todos a Dios, Padre eterno y Dios amado. Dios mío, es nuestra primera noche de esta gran celebración, celebrando 30 años y los que faltan. Dios mío, gracias por todo y en todo. Y que Dios ponga en el siervo de Dios en esta noche la palabra precisa para nuestras vidas. Que la palabra corra trayendo salud a nuestras vidas, a nuestro espíritu. Dios mío, en tu nombre. Y que podamos decir en esta noche, como el joven Samuel, habla Jehová, que tu siervo oye. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios con nosotros, el evangelista Nelio Sanazar. Daniel capítulo 5, versículo 11 y 12. Ajá. Yo no sé predicar serio, así que si usted esperaba un amargado, se equivocó el predicador. ¿Ya lo encontró? Daniel capítulo 5, versículos 11 y 12. Dice así. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y del Espíritu Santo. Amén. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. Como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él. ¿Es así? Como dice su Biblia, versículo 12. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te doy toda la gloria, Jesús. Gracias por este privilegio tan grande.
pero a la vez te pido me perdones de todos mis pecados. Lávame en tu roja sangre. Habla, ministra, restaura, liberta, sana, en el nombre de Jesucristo. Recibe de mis labios toda la gloria, la honra, la majestad y la alabanza. Y recibe de tu pueblo la mayor gloria y el mayor aplauso que solo tú te mereces, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse. Ahora sí, siéntese cómodo, pero no tan cómodo para que no se duerma. A su nombre. Son 30 años, que no son 5 ni 2. Pero el tema de esta noche es: somos diferentes y marcaremos la diferencia. Dice o dicen la gente, los mayores, que en el tiempo de antes, cuando los mayores hablaban, era una falta de respeto de que los menores de edad o los niños o el que no tuviera nada que ver con la conversación de los adultos, era como un pecado tan grande. Y era una falta de aquel entonces, cuando los adultos hablaban y alguien de los menores se entremetía en la conversación, o después que terminaba la conversación le caían a cuero, o simplemente con la mirada le decían todo. Y ya el muchacho sabía que tenía que largarse de allí, o simplemente esperar que los adultos hablaran. La educación de hace 10 años atrás, 15, 20 o 30 años atrás, no se puede comparar con la educación de hoy. Hoy las leyes no son las mismas del ayer. Hoy Satanás se ha creado leyes donde pareciera estar tapiando la ley de Dios y la palabra de Dios. Ejemplo claro es la ley de la protección al menor. Hoy miramos a diario niños que se levantan, jovencitos en los liceos y en las escuelas. No se le puede decir nada porque la ley los ampara. No se le puede levantar la mano o no se le puede levantar la voz porque la ley los ampara. Pero podrá existir la ley terrenal, pero la ley de Dios sigue siendo la ley de Dios. Podrá nuestros hijos y están las leyes terrenales cubriéndolo, pero la Biblia me dice a mí: corrige a tu hijo con vara, mas no morirá. Y aunque el diablo quiera hacer estrago con mis hijos, todavía en mi casa sigue mandando Dios y seguimos mandando nosotros. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué lo digo? Porque hoy son muchos los jóvenes quienes se aprovechan de todo esto. La moda del ayer no se pueden comparar con las modas de hoy. Las músicas del ayer no se pueden comparar con las músicas de hoy. Ay, ¿quién no vivió aquellas modas del ayer, de aquellos famosos pantalones tubitos? ¿Quién no vivió esas modas de los pantalones tubitos, esos pantalones amarrados por aquí? Y ay, eso era una moda tremenda. ¿Quién no vivió ya aquellos tiempos de esos pantalones de los menudos, esos pantalones bien pegaditos que parecían que caminaran como con ganas de ir al baño, y usted veía que caminaban todos pegaditos con esos pantalones? ¿Quién no vivió esa moda? ¡Ay, qué moda aquella! ¿Quién no vivió aquellos tiempos atrás, cuando aquellos mini componentes existían y pasaba y usted veía que pasaba un hombre con un radio muy grande de doble casete y se lo montaban sobre el hombro y parecía que cargaba una miniteca encima y usted lo veía marcando diferencia? ¿Para qué pasó, pure? Vaya lo varoncito. Y andaban todo alumbrado con esos radiecitos. ¡Ay, qué moda! ¡Qué tiempos aquellos!
¿Quién no vivió aquella famosa moda de los famosos copeticos? El que se peinaba y entonces usted lo veía sacándose la pollinita y arreglándose, tipo John Travolta. Ay, Dios mío, ¿quién no vivió aquella moda tan grande? Esos reggaetones del ayer, ¿quién no los vivió? Ay, y usted dice, ¿qué tiempos aquellos que no volverán? Ay, Dios mío, si aquellos tiempos volvieran, si esos años dorados volvieran. Y hoy miramos la diferencia en la música, en las modas, en la forma de hablar, en la educación de los niños, en la educación de muchos hogares. Hoy todo parece ser diferente. Hay aquellas músicas románticas del ayer. ¿Quién no escuchó aquellos reggaetones, estos extraterrestres? ¿Cómo? Los terrícolas, eso, los terrícolas. ¿Quién no vivió aquella famosa moda? Y usted veía que venían caminando y venían cantando. Ay, luto en mi alma, Néstor. Y usted veía esas músicas del ayer. Ay, Dios mío. Y alimentando esos recuerdos del ayer. Ay, Dios mío, aquellos reggaetones, ¿cuándo volverán aquellas changas? ¿Cuándo volverán aquellas changas del ayer? Y usted veía aquellos hombres, muchos hermanitos también, quienes gozaron de aquellos bailes tan tremendos. Y usted lo veía, dale. Y se gozaban con aquellos bailes de aquel entonces. Pero hoy prácticamente pareciera estar todo diferente. Pareciera estar todas las modas diferentes. E incluso dentro de las mismas iglesias, dentro del mismo pueblo de Dios, ya las cosas se tornan diferentes. Hasta el saludo ya no es Dios te bendiga, sino bendecido. Yo sé que yo soy un bendecido por Dios, pero no hay nada mejor cuando añadimos a Dios, porque la Biblia dice: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristezas en ella. A su nombre sea la gloria. Y algunos dicen, varones, que eso era aquel entonces. Hoy todo es diferente. Hoy ya no está el saludo de acostumbrado del Dios te bendiga, sino el bendito saludo hoy en día. ¿Qué pasó, varoncito? Todo chévere. Váyalo, todo fino, varón. Burda, váyalo. Ese bendito saludo. Todo ha cambiado, dicen algunos, varón, es que todo ha cambiado. Tú sabes, estamos en otra era, estamos en otro mundo, estamos en el siglo XXI, varón, actualízate. Pero es que yo estoy actualizado. La Biblia nunca se ha desactualizado. La Biblia me dice a mí que cuando lleguemos a casa de alguien, saludadlo, paz sea sobre vosotros. Oh, Dios te bendiga, que no hay nada mejor. Pero es saludándolo como siervos y hombres, mujeres de Dios también. A su nombre sea la gloria. Que Dios te bendiga. A su nombre sea la gloria. Porque podrán pasar las modas, podrán pasar los años, pero Dios sigue siendo el mismo del ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. A su nombre sea la gloria. Hoy queremos ver un evangelio light. Hoy muchos quieren crecer. Hoy ya no es simplemente vamos a entregar, siembra 10,000, siembra 1,000 y te multiplicará Dios por 20,000. Pues no, Señor. Primeramente, antes de sembrar ofrenda o diezmo, tienes que sembrar tu corazón primero. Cambia, sé diferente, sal diferente, piensa diferente. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué marcamos diferencia y por qué somos diferentes? ¿Qué nos hace diferente? La ropa, el uniforme, el velo. No puedes, no nada más esto, porque lo único que nos hace diferente a las demás organizaciones quizás sea el velo, los bigotes, la pintura y todo lo demás, pero seguimos siendo los mismos, un solo cuerpo en Cristo. La Biblia dice, somos, porque somos hijos de un mismo Padre, un mismo Señor y un mismo Espíritu. Y cuando Cristo venga, no va a buscar una iglesia diferente a la otra, va a venir a buscar un solo pueblo. Así que marquemos la diferencia. El que otro no quiera caminar con nosotros, el que otro no se quiera moldear a nuestra forma de ser, no se moldea usted a los demás. Siga manteniendo el margen de lo que usted ha creído, porque Dios te hará diferente. Él seguirá bendiciéndote. A su nombre sea la gloria. Cuando empezó la obra, hoy está cumpliendo 30 años, pero vamos atrás.
a 10 al primer año cuando la obra se fundó. ¿Cuántas veces, Dios mío, sembrando lágrimas en estos terrenos y con ganas ya de salir corriendo y entregar porque la tierra se hacía fuerte y dura? Pero qué bueno es cuando tú le crees a Dios y piensas de una manera diferente. Hoy esa forma de pensar en muchos creyentes pareciera que no están leyendo la Biblia. Nos levantamos a diario y lo primero que hacemos es escuchar a los inconversos y al evangélico también. Al evangélico, al evangelista y al cretino y al criticón también. Todos los días se mantienen levantándose, quejándose de la situación de Venezuela. Y usted mira al mundano todos los días, ahora sí, bien bello. Esto se lo llevó al diablo. Pues déjeme decirle algo. Y se levanta el evangélico. Eso es verdad, varón. Eso es verdad. Se levantó la hermana bien de mañana, en vez de levantar las manos y decir gracias por este país llamado Venezuela. No, lo primero que hace es: ay, Dios mío, ¿hasta cuándo ese hombre montado ahí? Ahora sí es verdad que hay que hacer cola para comprar leche. Hay que hacer cola para comprar una pan. Y hay que hacer cola para esto. Pero Dios mío, ¿hasta cuándo? El mundano dice, esto se lo llevó el diablo. Y el evangélico dice, esto, ay, varón, esto está de mal en peor. Estas no son las palabras que Dios me mandó a hablar. La Biblia dice que sean siempre gratos los dichos de tu boca. Y si yo tengo la palabra, yo tengo que hablar diferente, pensar diferente y caminar diferente también. A su nombre sea la gloria. Ahora, ¿cómo marcamos diferencia? ¿Y cómo lograremos ser diferentes? Hace 30 años atrás no es igual a lo que va a suceder después de los 30 años en adelante. Porque el ayer se sufrió, se pagó lágrimas, se pagó un precio. Pero también se acerca el momento en que basta ya de derramar tantas lágrimas. Yo creo que le llegó el tiempo a la misión de Santa Teresa del Tuy de cosechar las lágrimas que por tantos años han sembrado. Y entonces cuando nos paremos al frente en esta calle, comenzarán los demás a decir: grandes cosas está haciendo Dios con esta misión. Estaremos alegres. ¿Por qué? Porque es que le llegó el tiempo. Vamos a marcar la diferencia. Seremos diferentes ante las demás naciones y ante de las demás misiones también. A su nombre. Hoy el mundano se levanta quejándose, el evangélico también. Ay, entonces va el vecino buscando una palabra de Dios y lo primero que se encuentra es la queja. Ay, hermana, buenos días. ¿Qué fue, mi hermana? ¿Qué tiene usted? Ay, hermano, usted sabe que tengo un problema, ¿verdad, chica? Ay, si supiera que yo también estoy peor, mija. Dice la mundana, ¿verdad? Ay, chica, yo que venía a buscar una oración, pero tú estás peor que yo. Yo le voy a rogar algo. Esa palabrita se me la van quitando de la boca. ¡Ahora ya va! Porque entonces cuando lanza a Dios por allá dicen, ¡aleluya! ¡Santo! Ajá, ¿qué pasó con el habla Jehová? Ahora, se levanta el mundano. Y todos los días, en estos días, se levanta el mundano. La inconversa, esto se lo llevó el diablo. Ahora sí es verdad. Pues usted que tiene la palabra, usted tiene que pensar diferente. Número uno, mi amigo, déjeme decirle algo. Esto no se lo llevó el diablo. Esto no, este país no lo formó el diablo. Este país fue formado en el corazón de Dios y se estableció en la tierra. Este país Dios la tiene en las manos también. Este país va a marcar la diferencia. Este país va a ser diferente. A su nombre sea la gloria. Saldremos de este atrolladero. Pero ¿por qué hoy Venezuela está pasando por lo que está pasando? ¿Por qué Venezuela hoy sufre? Porque hay una diferencia mucho antes atrás. Retrocedan 10 años atrás. ¿Cuál fue la diferencia de este país? El haber negado y haber sembrado este país a las manos del diablo. El haber vendido a Venezuela allá en la montaña de Sorte. Pero no, nada más eso.
El mismo pueblo evangélico y el mismo pueblo allá afuera, si hacían cuatro arepas, no se comían las cuatro arepas, sino se comían tres o dos, las otras dos las botaban a la basura y desperdiciaban comida. Si hacían una olla de pasta, la olla de pasta completa no se la comían, se comían un poco y lo demás para el cochinito, para el puerco. Y entonces el cochinito todos los días, hoy en día, como la escasez es tan grande, si quedó una arepa de ayer, la mijo, guárdala, que eso sirve mañana para la sopa, o la fritamos, alguna de dos. Y mami, quedó pasta, guarda eso en la nevera, que eso se sancocha y se hace chicha. Y el pobre cochinito, y hoy para mí, y hoy para mí, hoy para ti no hay nada. ¿Por qué? Porque hoy la gente ha sabido entender de la importancia de lo que Dios nos provee. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes que tener un poco más de racionamiento. Ahora, ¿cómo hablamos sobre esto? Yo no estoy hablando de política, yo estoy hablando de la palabra del Señor. Usted tiene que caminar de una manera diferente, que se queje el diablo y que se queje el mundano. Usted camine pensando diferente. Cada vez que usted se levante y vea el país como está, diga: algo grande se aproxima sobre Venezuela. Un avivamiento como nunca. A su nombre. ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué tenemos que hablar diferente? Hace días mi mamá me fue a visitar. Ay, Dios mío, perdóname por lo que voy a decir. En estos días mi mamá me fue a visitar, Pedro, y me dice: mi hijo, ¿cómo estás tú? No, yo estoy bien, excelente. ¿No me estás viendo que estoy buenote? Y me dice: está bueno. Mijo, ¿usted está orando por Venezuela? Bastante, mamá, estamos orando bastante. ¿Y qué dice la iglesia de la escasez que hay? ¿Cuál escasez, mamá? De la escasez que hay. Yo no sé cuál escasez, porque yo aquí no uso escasez, uso CD, mamá, CD. Me quedó mirando: te tienen lavado el cerebro. Sí. Me dice: ¿cómo estás haciendo tú con la arepa? ¿Cómo? ¿Cómo estás haciendo tú con la arepa? Me dije: usted sabe muy bien que yo no como arepa. Es más, dale gracias a Dios que no hay harina pan. Ay, ¿por qué? Porque de pronto Dios quiere eliminar unos cuantos gorditos del país. Está bueno. Está bueno, mijo. Te están cambiando el cerebro. Está bueno. Y se regresa. A los 5 minutos vuelve con otra pregunta. Ajá. Ay, sí. ¿Y cómo estás haciendo tú con la mantequilla? ¿Con qué? Con la mantequilla. Ah, bueno, usted sabe que yo no como mucha margarina. Es más, dale gracias a Dios que también la mantequilla está desapareciendo. Ah, ¿por qué? Porque de pronto eso está, Dios quiere sanar un poco de gente del colesterol y que no estén con las dolores en las piernas de tanto sodio que comen. Hasta médico eres, está bueno. Sí. Me queda mirando desde allá y vuelve otra vez. Ajá, vamos a ver. Y con el papel higiénico, ¿cómo estás haciendo tú? Ay, mamá, yo no tengo problema con eso. Ah, ¿y cómo estás haciendo? Yo compro lavaplatos, crema, corta la grasa, eso lo deja limpiecito como un sol. Y me dice: no puedo contigo. No, mamá, es que no me vas a escuchar decir alguna palabra maldicha. ¿Por qué? Porque el enemigo se está vistiendo sutilmente como la mujer de Job: maldice a tu Dios y muere. Pues no, Señor, el país donde estamos será bendecido, porque lo vamos a hacer diferente. A su nombre sea la gloria. Ahora, hoy,
Los ojos del mundo están puestos sobre dos naciones nada más, llamado Venezuela e Israel. ¿Por qué estas dos naciones? Número uno, en Venezuela están mirando, o en Israel, la guerra que hay, en Siria la guerra que hay. Pero ¿por qué tienen los ojos puestos sobre Venezuela? Porque el mundo entero sabe que aunque estén marcando diferencia en la escasez y en todo lo demás, pero hay gente visionaria que sabe que en Venezuela hay una potencia grande, y no es la potencia política, es que el pueblo de Dios está levantando y está causando estrago en las demás naciones. Quieren venir porque el avivamiento está causando gran diferencia. A su nombre sea la gloria. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Es que tu familia va a marcar la diferencia. Mis hijos serán diferentes, mi hogar va a ser diferente, esta misión será diferente, y todos cuando salgamos marcaremos la diferencia. Dios nos va a ayudar. Las banderas de victoria se levantan a nuestro favor. A su nombre sea la gloria. Arrabaseta yamahama endamia katera baseta mandaba. Hay algo que está marcando ambas. En este segundo estoy viendo que se te está entregando un panel bien grande. Y así me ha dicho el Señor, en este segundito que estamos hablando, marcarán la diferencia aún en las emisoras, porque le estoy regalando un panel de mayor potencia. Ya no se escucha. Abashama, yamahama. Yo no sé nada de radio, pero lo que estoy viendo es una cosa bien grande, bien grande, bien grande, bien grande. Sacude y veo que a través de la misión donde estoy ahorita, él salen como rayos y están penetrando ahí en los satélites, está penetrando desde aquí de la misión. Algo va a suceder. Dios va a comenzar a sacudir esta misión. Abaceta y Abajamá. Somos diferentes. Durante 30 años hemos venido padeciendo, se ha venido padeciendo lágrimas en silencio, se ha llorado en silencio. ¿Cuántas lágrimas no se ha derramado en silencio en esos cuartos como pareja? El pastor y la pastora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entregar, echemos esto ya y que se encargue otro. Y la visión de un hombre dirá: no, Señor, Dios nos llamó, seguiremos y moriremos con las botas puestas, porque sabemos y entendemos que en esta misión vamos a marcar la diferencia. No es el tiempo de retroceder, no, Señor, ahora es que vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. Viene un crecimiento grande, me dice el Señor. Esto va a quedar pequeño. Estoy viendo una plataforma echada y veo salones divididos arriba como escuelitas dominicales. Estos abasama y abajama. Somos diferentes. Y vamos a marcar la diferencia. Si en 30 años el diablo no ha podido, si los altares de brujería no han podido, menos van a poder ahora, cuando la iglesia está más sólida. Y en estos 30 años no es casualidad, la misma edad en donde Cristo comenzó casi prácticamente su ministerio. Ahora es que vamos para adelante y nos levantaremos como poderosos gigantes, porque Dios está con nosotros. Él va adelante, Él va adelante, Él va adelante. Derribaremos gigantes, derribaremos gigantes, porque vamos a marcar la diferencia. A su nombre. Hay hogares que marcan la diferencia. Y hablando de diferencia, hace días, no muchos días, wow. Óigame bien claro. A
través de la radio y de la televisión, no sé dónde, pero así me está diciendo el Señor: estoy sanando a una persona de cáncer. Y esta persona te está escuchando y te está mirando, me dice el Señor. Ay, Kister, en este lugar que Dios está desapareciendo, me acaba de hablar. Hablando de diferencias, así me acaba de hablar también. Dile a los descarriados que vienen sombras de muerte sobre cada uno de ellos. Satanás desde el infierno ha enviado principados a la velocidad de la luz para acabarlos de manera instantánea, porque el tiempo se le está cumpliendo. Yo no sé cuántos descarriados me están mirando y me están escuchando, pero si hay alguno dentro de la iglesia o allá afuera, no dejes pasar esta noche. Dios me acaba de mostrar dos hogares con cintos de lutos de muerte dentro de la iglesia. Óigame, no quiero ser pájaro de mal agüero porque estamos en una gran fiesta, pero si Dios está hablando y yo callase, va a utilizar a otro. Y es mejor librarme de esta noche y no salir de aquí culpable de lo que Dios está hablando, y la persona puede estar corriendo peligro. Si hay algún descarriado allá afuera, si hay algún descarriado adentro, no deje pasar esta noche por alto. A alguien le está hablando Dios, porque vamos a marcar la diferencia, porque de alguna u otra forma Dios tiene que traer los que una vez se fueron de la iglesia, se fueron revelados, qué sé yo, hablando, qué sé yo, pero esos mismos que se fueron tendrán que volver humillados, porque la mano de Jehová se ha de manifestar y vamos a ser diferentes. ¿Volveremos a ser como los que sueñan? Pues no, porque simplemente vamos a ser como los que sueñan. Lo que ayer era un sueño, hoy es una realidad. ¿Cuántos años atrás Satanás no se ha levantado contra la obra? Pero cuanto más se levanta, más seguirá dando Dios crecimiento a la obra, más seguirá dándole Dios a la misión. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué marcaremos diferencias y por qué vamos a ser diferentes? En estos días alguien me dijo: acompáñame a la peluquería. Y yo le acompañé a la peluquería, pero hubo algo allí que me llamó mucho la atención. Préstame una silla, por favor. Ajá. Y esta persona me dice: Arabito, ¿qué tú vas a hacer? Nada. Acompáñame a la peluquería. Y eso. Vamos, que me voy a estirar el cabello, me voy a sacar el cabello. Ah, bueno, vamos pues. Ella me dice: espérame ahí, lee una revista ahí para que no te fastidie. Ah, dale pues. Ella viene y se sienta y le dice a la muchacha que seque el cabello. Ajá, ¿qué le hago, señora? Bueno, yo quiero que usted me seque el cabello. Dice la muchacha: bueno, aquí secamos, no hacemos milagros. Bueno, pero hazme algo, mijita, tú no estás viendo. Dale pues. Pero cuando yo me siento, yo empiezo a observar y estoy leyendo. Y me quedo viendo que ella empezó. Y la muchacha. Y ella por aquí. Después venía de este lado. Y después hacia atrás. Una parte de pronto era que el secador le estaba quemando y decía: ay, 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 ay. Y yo de por allá yo me quedaba viendo y decía: Dios mío, pero esta mujer sí es masoquista, de verdad. Después que terminó, yo veo que ella terminó y decía: ya, listo, sí. ¿Cómo me quedó el cabello, Arabito? Bien. Nos vamos. Pero antes de salir de la peluquería, yo veo que ella saca la mano. Y dije: ¿por qué tú haces eso? No, es por si acaso no está lloviendo. ¿Y eso qué tiene que ver? No, me puede explotar el cabello. Ah. Pero en la noche me fijé de algo. Es que ella quería marcar la diferencia entre todas las mujeres que estaban allí. Y de pronto la hermana Carmen, dígame. ¿Hay alguna Carmen aquí? Bueno, entonces, hermana Carmen, dígame.
Y entonces andaba en esto toda la noche. Esa hermana tenía tiempo que no danzaba, pero ese día ella danzó porque ella tenía algo diferente que mostrar. Y entonces la veía. Y, santo. ¿Cómo sabemos cuando alguien tiene un celular nuevo? Porque todo el tiempo anda como pantallando a cada rato. Yo dejé el mío por allá. ¿Quién me presta uno? Ay, santo. Entonces usted lo ve. Dame tu pin. Dame tu WhatsApp. Digo, tu WhatsApp. O si no, no lo está llamando nadie para disimular. ¿Aló? Sí, vale, sí. Sí, sí, sí. Ok, ok. Sí. Ok. Y después cuando te dan la espalda, la jeva, la jeva. Y no le está llamando nadie. Cuando llegan al culto, danzan como que estuviera la columna desviada. Como tienen el celular aquí, comienzan a danzar para que le vean el celular. ¿Cómo sabemos cuando alguien tiene unos zapatos nuevos? Ay, Dios mío, es como que tuviera un tic nervioso, ¿verdad? Es como que tuviera un tic nervioso. Varón. ¿Fue varón? ¿Está bien? Varón. O si no, agárrame ahí, varón. A su nombre. Causa risa. Pero ¿cómo sabemos que tienen algo diferente? ¿Cómo sabe el mundo que tenemos algo diferente? ¿Cómo sabe el mundo que caminamos de una manera diferente? No es por el celular nuevo, ni es por el cabello nuevo que te usaste, o por los zapatos nuevos que te compraste. No, Señor, lo que nos hace diferente cada día es que cada vez que llegamos a los cultos nos renovamos el pacto con Dios, diciéndole: Señor, reconcilio, me perdona mis pecados. Salimos de allí de una forma diferente, pensando diferente y con ganas de seguir caminando diferente, porque Dios me ha hecho diferente. A su nombre. ¡Aló! ¡A su nombre! Porque somos diferentes. Y ya voy terminando. ¿Por qué? Porque el que era un malandro ayer no puede seguir caminando como malandro. ¡Epa, varoncito! ¿Qué pasó, varón? No, Señor. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El que era un pato ayer no puede ser pato hoy. Hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo están? Y vamos a reprender al diablo. Fuera, 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 fuera. No. ¿Por qué? Porque si ayer era diferente, hoy tengo que marcar una diferencia. Lavado por la sangre de Cristo Jesús. El que es macho hasta que se muera. A su nombre sea la gloria. Ay, ay. ¿En qué techo habrá caído esa piedra? Pero vamos a marcar la diferencia. El diablo ha dicho que tus hijos no tienen salvación. El diablo quizás ha dicho que en tu hogar no va a marcar la diferencia. Quizás el diablo ha hecho entender que esta calle se la va a destruir. Quizás todos los días se levantan vecinos maldiciendo la calle donde viven. Quizás de pronto en otros lugares esto es lo peor para ellos. Este sector es lo peor para ellos. Pero nosotros nos vamos a encargar de que este sector marque la diferencia. Porque nos levantaremos y le diremos al diablo y a quien sea que todavía aquí en los valles del Tuy, que estoy en Santa Teresa del Tuy, hay todavía un pueblo permaneciendo en pie, diciéndole al diablo: somos diferentes y creemos al Dios de Israel. A su nombre.
Que el diablo diga que tus hijos se están perdiendo, que te lo estén señalando todo el tiempo. Mira, por allá vimos a tu hijo drogado, por allá vimos a tu esposo alcoholizado. Que diga el diablo lo que quiera, pero yo voy a pensar de una manera diferente. Y culmino con esto, 14 años. Yo recuerdo que yo llegaba borracho a mi casa con 14 añitos. Y cada vez que yo entraba por las puertas, decía mi mamá: llegó el siervo de Dios. Y mis hermanos: siervo, tú no estás viendo que esto lo coge un alcohólico. Este es el que te va a sacar las canas, mamá. Este es el que te va a mandar a la urna. Este es el que te va a matar, mamá. Y mi mamá todos los días decía: él va a ser un siervo de Dios. Y cuando llegaba borracho, me sentaba a la mesa. Digo, a la mesa, no, en la silla, para que comiera. ¿Cómo estuvieron las campañas? ¿Qué campaña? ¿De qué nación vienes, mijo? ¿Qué nación? ¿Tú estás loca? ¿Cuántos árabes rescataste? ¿Árabes? ¿Yo? ¿Tú estás loca? ¿Tú estás loca? Y me iba a acostar. Todos los días era lo mismo. Llegó el siervo de Dios. Siéntate. ¿Cómo estuvo esa campaña? ¿Cuántos enfermos se sanaron? ¿Qué enfermos? Yo vengo a la licorería. Lo que ayer era un sueño, hoy es una realidad. Porque conforme habéis hablado a mis oídos, yo haré con vosotros. Piensa diferente y habla diferente. ¿Cómo vamos a hablar a partir de hoy en adelante? Seremos una congregación de mil. Seremos una congregación de mil. Tendremos una radio de mayor potencia. Tendremos una televisora que no tendrá nada que envidiarle, ni a Venevisión, ni a ninguna de eso, porque a donde ellos llegan, nosotros llegaremos, y más allá, y más allá, y más allá, y más allá, y más allá. ¡Ay! ¡Y más allá! Líbreme el Padre de hablar por emoción, pero estoy viendo las llaves de una camioneta. Pero a la vez de todo, también estoy viendo llaves de casas. Nos ponemos de pie. Sigo viendo la persona a través de la televisora, que está siendo sanada de cáncer. Exactamente, es cáncer de colon. Y hay una que está recibiendo sanidad de un tumor muy fuerte, muy fuerte, en uno de sus senos. Si hay algún número telefónico en la radio, el que está ahorita en la radio, que dé rápido el número telefónico, porque el milagro está ocurriendo en este segundo. De las mujeres que están presentes, hay cuatro. Dos está sanando Dios de quister en este instante. Está sanando Dios quister en este instante. Pero hay una de ellas que ha venido sintiendo un malestar muy fuerte en uno de sus senos. De esas cuatro que estoy hablando, venga rápido al altar. Las dos del quister, venga rápido. Y no después que termine de predicar me diga: ay, pastor, ¿para qué ore por mí? No lo voy a hacer. De verdad se los digo. Pedro, hay algo muy santo en este lugar. Quisiera que todos cierren sus ojos.
cierren sus ojos. Quisiera que alguien avispado me ubicara a los descarriados en un solo sitio, muy aparte de los enfermos. Estoy viendo ángeles con jarros de aceite. El que mantenga la mano en alto va a recibir de la unción que está cayendo. Llorando en la noche, como que alguien lo estuviera pellizcando, asustando, ¿verdad? Descarriado que está presente, levante la mano. Solo los descarriados levanten la mano. Solo los descarriados levanten la mano. ¿Está descarriado? Solo los descarriados. Solo los descarriados. Sigo llamando al descarriado que o maneja moto, o tiene algo que ver con moto, está presente. Siente que una pierna se le va, no se le va porque está en el mismo sitio, sino que está perdiendo fuerza, calcio en una de sus rodillas. La que tiene este problema, venga rápido porque oro y entrego el micrófono. Venga rápido en el nombre de Jesús. Estos son los números telefónicos de Luz Tuy. 0239 415 6947. El local 0239 415 6947. El teléfono móvil Movistar 0424 111 3092. La persona que Dios está mostrando el cáncer a través de la radio y de la televisión. Estos son los números y confirme. Porque en este segundo está haciendo Dios milagros en los hogares. Vamos a orar. Y al ritmo de la alabanza comenzará Dios a hacer milagros. Nos preparamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Pedro, para que me ayude. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, ahora. Cierra tus ojitos. En el nombre de Jesús. 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 En el nombre de Jesús.